sí fui a parar ayer a Washington. Y allí, en la exposición donde una de las curadoras, la co-curadora, fue mi querida Ana Olema y Umbrella Art Foundation, que le quiero agradecer a la OEA por la invitación que me hicieron, a la Fundación Víctimas del Comunismo, también por esta invitación maravillosa. Me encantó poder estar allí, poder compartir con la prensa, compartir con los invitados. Ahí me encontré a Mara Tekash, persona muy comprometida con el tema de Cuba. Me encontré a los congresistas Díaz-Balart, a María Elvira. Me encontré a... por supuesto, al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que hubo como un desenchuche. Yo andaba con la máscara y Almagro no me conoció, no me vio. Yo le dije, ¿qué tal, jefe? ¿Cómo está? Y él pasó como de largo así, un medio que me saludó como de ladito ahí, pero siguió de largo. Yo dije, ay, pero qué comemos, ¿qué le pasa al Almagro? No, la verdad que yo estaba en la foto y en la transmisión, eso no estaba para eso. Y yo dije, bueno, en otro momento será. Y después me encuentro con María Elvira. María Elvira me dice, quítate esa máscara, niño, que tú haces con esa máscara, qué sé yo. Me bajo la máscara y me ve Almagro y viene para arriba de mí y dice, el video que más han visto de mi vida, mi video que más vista, es el que tengo contigo. Digo, ah, bueno, gracias, qué sé yo. Ahí me conoció Almagro. Están mayores ya, ¿eh? Son gente que están mayores y yo entiendo que tanto estrés, y a mí se me olvidan los nombres. Imagínate tú todo el estrés que tienen esta gente. Sí, claro que se le tiene que olvidar todo. Bueno, pues allí también, en ese evento maravilloso, donde me encantó la obra de Ana Olema, la otra chica curadora, que me perdone que no recuerdo el nombre, hablé con ella y todo. Ella me estuvo explicando la obra de Ana Olema, que me pareció fantástica, que es como una pantalla de aeropuerto, una, ¿cómo se llama eso? Donde se anuncian los vuelos, la de Ana Olema, y es toda la gente que ha muerto de COVID por negligencia médica. Y ahí se presentan los nombres por vuelo, vaya, lo más grande. La Giri, se llama la otra curadora, y le dicen así. Bueno, pues me encanta que se haga oposición también de esta manera, mediante el arte, que el mensaje llegue a los artistas del mundo, a los performers del mundo, porque la izquierda, usted sabe que siempre está metida en los museos, está metida en las minorías, en los artistas, en los que no están entendidos, en los menospreciados. Bueno, pues es muy bueno que también a los museos llegue la crítica social a través del lente o del arte de sus creadores. En esta exposición maravillosa me encontré con el Funky y me encontré con Ana Meli Ramos. Era una de mis intenciones poder ir y conversar con ellos, entrevistarlos, tener un primer contacto. Yo sé que no han gustado mis comentarios. Yo sé que ya salió Ana Meli y el Funky salieron a contestar, sin mencionar nombre alguno ni nada, a defender sus posiciones, sus posturas, su derecho a quedarse, a estar fuera, a estar dentro y a seguir defendiendo la libertad. Eso no se cuestiona, cada uno tiene el derecho a estar donde quiera y yo y todos tenemos el derecho a pensar lo que queremos, a opinar lo que querramos y a decir lo que sentimos. Así que todo el mundo con su derecho. Así que nadie izquierdo, todo el mundo derecho. ¿Ok? Vamos a ver cómo fueron mis tres preguntitas que le hice a el Funky en esta galería del Museo de las Américas en la OEA. Mire aquí. ¿Cómo te sientes, Funky? Estamos en vivo. Súper contento. Llegar aquí solamente es un gran paso, ¿entiendes? Pero súper contento. Y en representación de todos los hermanos. ¿Y qué crees que va a pasar los Grammy? Más que todo, la presencia ahí ya cuenta. Ya la presencia cuenta. Si logramos llevarnos tan siquiera uno, tú
tú sabes lo que va a significar eso para Cuba, ¿no? ¿Y crees que la gente en Cuba se sienta inspirada con la nominación y con ganar el Grammy con, sí, para claro. que salgan a la calle el sí, 15 claro. de noviembre? Pienso que sí. Siempre la canción desde que salió fue inspiración. La canción fue la que hizo salir el 11 y si sale en el 15 me imagino también... Todo ha sido gracias a la patria vida, hermano. ¿No crees que salgan el 15 o qué crees tú en lo personal? No sé decirte, hermano. Ojalá y salgan todos, ¿no? Porque los que están organizando esto, lo más probable es que 2 días o 3 días antes lo sitien o se lo lleven. Para ahí. ¿Sabes cómo funciona la maquinaria? Que... Para aquí. Y si salen el 15... ¡Para! ¿No? Ahí viene mi primera... observación. ¿Por qué esa negatividad? Si usted es un opositor, si usted ha logrado salir, si usted tiene cámaras frente a usted, ¿cómo usted va a tirar al piso la esperanza de un pueblo entero el próximo 15 de noviembre? Bueno, si salen, bueno, no sabemos, porque imagínate, el que los que están organizando eso puede ser que los desaparezcan. Y entonces, bueno, imagínate, señor, usted es un opositor, usted es un artista que canta contra la dictadura. ¿Cómo usted va a llegar a una exposición donde se está denunciando los atropellos que están cometiendo contra tus propios hermanos del movimiento San Isidro? Y tu postura va a ser, bueno, no sabemos, imagínate tú cuando ustedes no, porque tú no estabas, cuando la gente de San Isidro estuvo encerrada dentro de la casa, que nos preguntaran a todos aquí, ¿qué usted cree de San Isidro? Nosotros digamos, bueno, imagínate, pero ahí va a entrar la policía y los van a llevar, imagínate, eso no. No logro entender. No logro entender. Ya el Funky contestó con algo bien urbano, parado frente a la Casa Blanca, frente al Capitolio. ¿Es la Casa Blanca o el Capitolio? El Capitolio dijo, a mí todo el mundo me toca la yuca. Los que hablen por ahí de mí, eso no me preocupa. Malanga me toca la yuca. Yo soy especialista ablandando yuca. Yo cojo la yuca y la pelo con una sola mano y después la hago así, cha cha, y la meto a hervir y le doy un susto a cada rato y esa yuca se ablanda, que queda desbaratadita. Yo soy especialista pelando la yuca. Vamos a ver qué más dijo nuestro querido recién llegado amigo contestatario, el Funky. Todo ha sido gracias a la patria vida, hermano. ¿No crees que salgan el 15 o qué crees tú en lo personal? No sé decirte, hermano. Ojalá y salgan todos, ¿no? Porque los que están organizando esto, lo más probable es que 2 días o 3 días antes lo sitien o se lo lleven. Y tú sabes cómo funciona la maquinaria. Que... Pero bueno, no contamos con ellos, sino que salga todo el que pueda, todo el que quiera, ojalá. Lo importante es que salga el pueblo, que salga la gente. Ok. ¿Te parece que tu salida del país antes del día 15 te aporta, te ensucia? ¿Cómo lo sientes? No me ensucia porque yo no tengo que demostrar nada. Yo vengo ahí, ¿entiendes? No tengo que demostrar nada. Nada, vengo por los Grammy. Fue la fecha que me tocó. Para ahí. Yo vengo de ahí. Yo no tengo que demostrar nada. Todo el mundo viene de ahí. Todos venimos de ahí. Algunos estamos aquí hace mucho tiempo, pero todos venimos de allí. Vienes de allí, pero decides quedarte aquí. ¿Verdad? ¿Qué significa que los que están aquí sí tienen que demostrar? Quiere decir que si tú vienes y decides quedarte aquí,
entonces vas a tener que demostrar, ¿verdad? Porque ya no vas a estar allí o venir de allí. Yo no estoy diciendo que el Fonky sea un agente de la seguridad del Estado y quiero aclarar esto. Yo no estoy diciendo que el Fonky sea un agente de la seguridad del Estado. Yo lo que estoy diciendo es que me resulta extremadamente raro y preocupante que todos, absolutamente todos, los rostros más conocidos dentro de la oposición, que son la gente que puede darle fuerza al que salga a la calle por primera vez, que no sabe, que se va a sentir desorientado, me preocupa que no haya ningún rostro de eso porque todos están fuera. Yo sé, nadie tiene que venir a explicarme que desde fuera podemos hacer un gran trabajo. Yo tengo 5 años haciendo ese trabajo aquí, sin que nadie me lo pidiera, sin contar con nadie y sin asociarme a nadie y sin depender de nadie. Yo sé que desde afuera se puede hacer un gran trabajo. Se hace un gran trabajo. Ahora, pregunto yo, ¿quién se queda dentro? ¿Quién va a ayudar al pueblo cuando salga el 15 a la calle? ¿Tú crees que al pueblo del barrio del Fonky, no le gustaría salir a la calle y encontrarse al artista que hizo la canción, a uno de ellos, cantando Patria y Vida con ellos en el medio de la manifestación? ¿Tú crees que eso no le da ánimo, no le da fuerza? Claro que sí. Vamos a ver qué más dijo el Fonky, por favor. A mí eran el 1 de enero y me hubiera cogido el 15 de noviembre. Salí con los Grammy. Ok, suerte para los Grammy, ¿eh? Mucha suerte. Él vino por los Grammy. Que lo mismo puede ser el 5 de enero, que el 25 de noviembre, que el 19. Es ahora cuando vino. Los Grammy son el 19. Fonky. 19 de noviembre. Pudiste venir para acá el 16. Te quedaban 3 días todavía para poder hacer entrevistas y a poder hacer campaña y a poder hacer todo. El 15. El 15 es una fecha primordial. Vamos a ver qué dijo Anameli, porque Anameli también le hice la misma pregunta. Me encantaría poder hacerte un par de preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal llegaste? Sí, bien, un poco atolondrada todavía y preocupada. ¿Cómo ves este 15 de noviembre? ¿Cómo ves lo que puede suceder? Bueno, el 15 de noviembre va a ser una fecha importante, pase lo que pase. Yo creo que la ganancia del 15 ya la estamos viendo. Sí, yo creo que lo importante es el proceso que se ha generado y la decisión de los cubanos, y muchos de ellos incluso que salieron el 11, fueron liberados, es decir, vieron la prisión por dentro, vieron de lo que es capaz la dictadura. Que esa, lo importante es que esas personas han decidido no volver atrás. Sí, han decidido que van a luchar por los que siguen presos, pero además que van a luchar por los derechos que deberíamos haber tenido ese tiempo y no tenemos. Yo creo que esa es la ganancia, además de haberlos expuesto una y otra vez en todos los manejos que ellos normalmente realizan, en la complicidad del sistema judicial cubano, en las estrategias de la seguridad del Estado, que no es que no lo sepamos, lo sabemos, pero que está ocurriendo de nuevo y cuando esas personas están supuestamente usando los canales adecuados, que es lo que decía que supuestamente Cuba nos ha dicho que no lo hemos hecho. Eso me parece una buena estrategia. Y además la idea de ir sumando paulatinamente las ciudades en la entrega de las cartas, en la organización de la gente que va a salir, también me parece muy buena porque la posición por lo general ha sido muy abanocentrista. Así, la UPACU, por ejemplo, sí tiene mucha presencia en Oriente, otros movimientos puntuales, pero por lo general todo sucede en La Habana
Y me parece que esa movida de levantar el país completo, siguiendo lo que ocurrió justamente el 11 de julio, es una buena idea. Ahora, que se va o no a caer la dictadura el 15, eso no lo que uno cree que suceda. Es decir, esto no será cosa de un día, ¿no? Pero sí creo que se ha avanzado muchísimo en este último año y sobre todo en estos últimos meses, y bueno, el proceso dirá, ¿no? Para ahí. ¿Usted ve el desánimo que yo veo? Nadie dice que la dictadura se va a caer en un día. No se cayó el 11 de julio, pero está más débil del 11 de julio para acá. Pero además, ¿quién dice que no se puede caer en un día? Si sale todo el pueblo a la calle y se quedan en la calle gritando cambio y no regresan a la casa, óigame, se cae. Se cae porque ellos no pueden mantener eso. Entonces lo que no veo es ánimo. No veo ganas de darle ímpetu a la gente. Acaban de llegar de allí. Bueno, Anameli ya lleva un tiempo en México. Pero la gente está necesitando de fuerza. Coño, se van. Y también desde afuera dicen, bueno, pero si lo que va a pasar, bueno, no sabemos, bueno. La verdad que a mí me perdone Anameli, que me perdone el Funky, que me perdone Rujama, que me perdonen todos. Tania Bruguera, todos que me perdonen. Yo no es que dude de ustedes. No puedo dudar de ustedes, todos ustedes han hecho un trabajo fantástico. Bueno, el Funky en Patria y Vida y en otros temas. Sandy, tú conoces otros temas del Funky, contestatario y tirándole fuerte a la dictadura. Artísticamente, musicalmente hablando. Yo no puedo dudar de ustedes, yo no estoy dudando de ustedes. Yo sencillamente me parece muy curioso que estén todos fuera a la vez. Y eso a quien beneficia es a la dictadura cubana, no es a la libertad. Porque la dictadura cubana se saca de arriba a la gente molesta. A la gente que puede movilizar a la gente. Y ustedes están todos fuera ahora. Ustedes le han dado el gusto a la seguridad del Estado. Porque tenemos que respirar, porque tenemos... Bueno, en Cuba hay una población inmensa que no puede respirar y no tiene para dónde irse. Y esa gente en el fondo de su corazón, aunque no haya pasado por San Isidro a darle el apoyo, esa gente en el fondo de su alma confía en que si ustedes pueden ayudar y están allí, todo va a estar mejor. Porque son ustedes los que tienen la experiencia para enfrentarse a la dictadura. Perdón si no puedo decir qué bueno que están todos aquí. No puedo preparar un encuentro. No puedo celebrarle el que hayan escapado. Perdón. Me perdonan. Nota, hola. Porque tú te fuiste. Yo me fui hace 20 años de Cuba. No existía el internet. No existían las presiones internacionales. No existían las denuncias. No existían. Yo vine para acá en medio de la Primavera Negra, en donde habían recogido a todos los opositores, a todo el mundo. Después de yo estar aquí, apareció Joanny Sánchez y Rosa María Payá después del asesinato de Osvaldo Payá. No era el momento, no es el mismo momento cuando se fue el que se fue en el 60. Cuando se fue el que se fue en el 90, cuando se fue el que se fue en los 2000, no era el mismo momento que está sucediendo ahora. Qué mala suerte tuviste que te tocó el momento con el internet, con las denuncias, con las manifestaciones, con las convocatorias. Te tocó ese momento. Y ese es tu momento. Y te vas y lo dejas. Porque hay que respirar. Bueno, ¿y los demás que no van a poder respirar? No te importa. Entonces no hay un compromiso.
Si no te importan los que no pueden irse y los que no van a poder salir, no hay un compromiso para liberar, para ayudar, para salvar a toda esa gente. Yo entiendo que se justifiquen. Ana Meli salió diciendo que nadie está para censurar, para decir qué está bien ni qué está mal. Ana Meli, no vas a venir tú aquí a decirme lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. ¿No te gusta la crítica? I'm sorry. No te hubieras ido a México en plena pandemia a pasar un posgrado con la universidad cerrada. Lo lamento, amor. Lo lamento. Esto es lo que hay. Y lo que hago, no tengo que siquiera decirlo. No es mi intención decirlo. Pero sí hago. Y sí tengo la moral para poder decir lo que digo. Sí la tengo, Ana Meli. Y cuando ustedes no hablaban, porque les recuerdo que ninguno de ustedes hablaba hace unos años atrás, ya yo estaba dándole a la dictadura patadas. Y ya yo estaba haciendo que mucha de la gente que hoy los conoce a ustedes y los apoya a ustedes mirara para allá y dijera, a esta gente hay que ayudarla. Entonces sí tengo la moral para poder decir quién se va a quedar a marchar el 15 de noviembre. Lo lamento, realmente, pero yo no me voy a callar. Yo voy a decir todo lo que yo quiera decir. Igualmente, yo tengo mis cañones enfilados a la dictadura. Igualmente no necesito que vengas tú ni que venga nadie a trazarme un camino para que yo haga lo que tengo que hacer. Yo estoy claro dónde está el enemigo y también estoy claro de las cosas que pueden fortalecer a ese enemigo. Y por eso es que hablo. Y por eso es que le digo a la gente lo que pienso. Creo que son ustedes los que tienen que explicarle a la gente por qué ustedes han decidido no participar desde Cuba, desde dentro de Cuba, con el pueblo. Son ustedes los que tienen que explicarlo. Y sí lo tienen que explicar, aunque no quieran explicarlo. Es obligatoria la pregunta. Porque Ana Meli hoy se deshizo en, a mí nadie me tiene que pagar nada, yo viajo el mundo porque quiero viajar, yo hago porque yo puedo, porque soy inteligente, yo no tengo culpa. Yo tampoco tengo culpa de ser el más visto, el más seguido y el que más repercusión tiene. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. A ti te dio la inteligencia y a mí me dio la posibilidad de hacer este maravilloso programa. Así que seguimos con el objetivo en la dictadura. Seguimos con el objetivo en la dictadura. Pero sigo creyendo que todos los que se fueron ahora en este momento no hicieron lo correcto. Todos, cuando digo todos, es todos. Porque se puede apoyar en Cuba y hacer una protesta frente a la cárcel de Michael. Y yo sé que es difícil convocar gente. Y yo sé que es difícil sacar el barrio a la calle. Me lo vas a decir. No tengo lengua de estar aquí hablando y diciendo. Pero hay que hacerlo, Ana Meli. Hay que hacerlo. Y es buenísimo que puedan exponer y que puedan decir, como dijiste en ese video, defendiéndose. No, porque nosotros sí tenemos que decir, porque nosotros vinimos de allí y nosotros decimos lo que es la verdad. Me parece fantástico. Tienes la vivencia más reciente. Obvio que tú eres la que tiene que decir. Ustedes, todos los que vienen, son los que tienen que decir lo terrible que está la situación. También eran ustedes desde allá los que decían y han dicho muchas veces, desde afuera
se habla muy fácil. A donde hay que hablar es aquí. Así que bienvenido, bienvenida al lado donde se habla muy fácil, según algunos de ustedes.